importantes para abrir procesos investigativos de cualquier asunto que tenga que ver con el desarrollo económico y con la infraestructura y la planificación y las alianzas público-privadas a lo largo de todo el cuatrienio. Así que estas son las dos resoluciones que nos dan jurisdicción para abrir esta vista pública en la mañana de hoy. Está presente el compañero Jesús Santa Rodríguez, quien es vicepresidente de esta comisión y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes. Bienvenido, compañero Santa. Buenos días a usted y señor presidente y a todos los presentes. Hoy, mediante estas dos resoluciones, la comisión va a atender un asunto relacionado a lo que hemos denominado los Luma Papers o los documentos de Luma que fueron entregados a esta comisión luego de un proceso judicial de 5 meses y medio que esta comisión y esta Cámara de Representantes tuvimos que llevar ante los tribunales a la compañía Luma Energy para que nos entregara todos los documentos relacionados al proceso de establecer contratos de alianza público-privada con este consorcio de compañías que establecieron a Luma en Puerto Rico, sobre todo en el proceso que se conoce como el End Front Transition o el proceso de transición, que era cuando estas compañías estaban montando su negocio en Puerto Rico y estaban facturando a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para que mediante reembolsos se les devolviera todos los gastos que ellos tenían en ese proceso. Se une a esta vista pública el compañero José Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura, miembro de esta comisión, y a la misma vez también pues, representa a los pueblos de Ajunta, Utuado, Lares y Ayuya, correcto. Muy bien. La montaña. Gracias por estar aquí, Jorge. Entonces, hoy tenemos citado a comparecer porque una de las cosas que nos sorprendió a nosotros en los Luma Papers es que nos llegaron muchas facturas de bufetes de abogados, pero también nos llegó unas facturas de una compañía que se conoce como Vantage Knight y que dice que es una compañía de cabilderos. Y ante ese encuentro, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado indagando sobre ese proceso en la investigación, decidimos que era menester convocar a esa compañía aquí a comparecer y obviamente esa compañía está representada en esta vista pública en la mañana de hoy por el señor Manuel Ortiz, correcto, ese es el apellido. Después usted me da su otro apellido cuando brevemente. ¿Quién es el presidente de esa compañía y que hoy pues, ha sido citado a comparecer? Y entiendo también que está acompañado por el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que viene a representarlo como su abogado en este proceso de la vista pública. Así que quisiera primero que usted se identifique para fines de récord y que me diga si es correcto que el licenciado Pedro Ortiz Álvarez lo está acompañando en calidad de asesor legal. Adelante. Sí. ¿Se la puede quitar? Sí, sí, sí. Asumo que está vacunado igual que yo. Tres veces, señor presidente. Muy bien, qué bien, gracias. Mi nombre. Como debe ser, sí. Mi nombre es Manuel Ortiz Acevedo. Manuel Ortiz Álvarez es mi abogado. Y usted es el presidente de Vantage Knight. Correcto. Y presidente y dueño. Bien. Muy bien. Y entonces el licenciado Pedro Ortiz Álvarez está aquí en calidad de asesor legal suyo. Correcto. Muy bien. Dejando esto meridianamente claro, voy a leer unas normas que están establecidas en el reglamento, que cuando fue convocado el licenciado Manuel Ortiz, se le hizo llegar el reglamento de esta comisión al licenciado Pedro Ortiz Álvarez para que supiera cómo es que se iba a manejar el proceso de esta vista pública. Pero para efectos del pueblo que nos está escuchando y viendo, para efectos de los medios que están aquí, es menester que dejemos claro esto antes de comenzar la vista. En la sesión 3.19, derechos del deponente de nuestro reglamento, establece lo siguiente. A toda la persona citada a comparecer ante la comisión se le garantizarán sus derechos y el debido proceso de ley. Por lo tanto, será informado en la citación a discutir si la evidencia que debe de presentar, que ya eso se requirió por un requerimiento de información que se le hizo llegar tanto a él como al abogado,
que deberá presentar y tendrá la oportunidad razonable de prepararse para las vistas, consultar con un abogado o asesor en la materia de qué trata la vista y localizar los documentos, récords y cualquier otra evidencia que le haya sido requerida. Que eso pues ha estado sucediendo desde el inicio, porque la mayor parte de las comunicaciones que hemos recibido vienen a través del licenciado Pedro Ortiz Álvarez. Todo deponente tendrá derecho a presentar a la comisión una declaración escrita que será incorporada a la transcripción. O sea, quiere decir que después que terminemos esta vista pública, si usted quiere escribir algo que se quiera que se añada a la vista, pues usted lo podrá hacer. Siempre que guarde relación con el asunto de la investigación y se entregue antes de iniciar la vista. La comisión se reserva el derecho a ordenar que dicha declaración sea abreviada. Si usted trajo una ponencia en el día de hoy en día y usted la quiere leer. La sesión 3.20 de nuestro reglamento habla de la asistencia legal. Y esto es lo que quiero dejar meridianamente claro con el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que lo representa a usted. Todo testigo deponente citado ante la comisión para comparecer bajo juramento una investigación tendrá derecho a ser acompañado por su abogado, si así lo desea. En estos casos se cumplirá estrictamente con las siguientes normas. El abogado podrá conferenciar con el deponente para asesorarle dentro de la sala de reuniones antes de su juramento, porque lo vamos a juramentar. La ausencia o no disponibilidad del abogado a la vista nunca será excusa para que el deponente testigo debidamente citado se sienta a deponer y presente la totalidad de la información que se le ha requerido. No se permitirá al deponente o testigo consultar con su abogado una vez ha iniciado el curso de su interrogatorio. El deponente o testigo no podrá consultar con su abogado durante el curso del interrogatorio ni antes de proveer sus respuestas a las preguntas que se le estarán formulando. No se permitirá que al abogado, previo a que el deponente o testigo, a quien asesora, emita su respuesta a las preguntas de los miembros, guíe las contestaciones o conteste por el testigo deponente o ponga palabras en su boca. No se permitirá al abogado de cualquier deponente o testigo realizar contrainterrogatorios a su cliente ni a otros deponentes o testigos en el curso de la vista. Si el presidente de la comisión le permite el uso de la palabra al abogado de un deponente o testigo en el curso de la vista, el abogado se dirigirá única y exclusivamente al presidente de la comisión. En ningún momento podrá dirigirse a cualquier otro miembro o funcionario, excepto cuando el presidente le haya dado instrucciones específicas de así hacerlo. Al concluir el interrogatorio, se le podrá permitir al abogado del deponente hacer cualquier señalamiento final que entienda que sea pertinente y razonable a los asuntos bajo consideración de la comisión, incluyendo cualquier solicitud para que se citen a otros deponentes o para que se presente evidencia adicional. El presidente de la comisión, a su discreción, decidirá lo que proceda. Todo representante legal de un deponente o testigo deberá conducirse a los procedimientos conforme a los cánones de ética de su profesión y a las reglas de la Comisión y de la Cámara de Representantes, de determinarse por mayoría de los miembros presentes de la Comisión que ha incumplido con este requisito, estará sujeto a sanciones por parte de la Comisión, incluyendo amonestación o censura por el cuerpo legislativo, remoción de la sala de reunión o cualquier otro trámite legal que entienda proceder. Le pregunto, licenciado Ortiz Álvarez, si está entendido lo que hemos leído. Muchísimas gracias. Y quise hacer esta aclaración porque ya hemos tenido problemas con otros abogados que han comparecido aquí a representar testigos en esta investigación de Luma. Dejando eso meridianamente claro, voy... Por favor, ábreme el micrófono, identifíquese y Pedro, entonces... Pedro Ortiz Álvarez. Sí, a ver, usted quiere decir. Sí. Primeramente, agradecemos la expresión que nos ha ocurrido en otra ocasión. Gente que está muy acostumbrada a leer el artículo de la educación. Piensa que quedamos dormidos en los años de seguro. No, no. ¿Qué es lo que dice la regla? Lo que dice la regla es lo que vamos a hacer. No se preocupe. Yo voy a hacer lo más lapso que me sea posible para que no haya ningún tipo de situación que no podamos atender por parte de ambas partes. Dejando eso claro, ahora voy a proceder a hacerle las advertencias de rigor al licenciado Manuel Ortiz Acevedo
ya que pues le vamos a tomar juramento y procedo a leer las advertencias de lo que es declarar ante una comisión legislativa bajo juramento. Según lo dispone la sección 3.18 del reglamento de esta comisión, vamos a proceder a tomarle juramento y le vamos a leer las advertencias legales a las que va a estar sujeto durante el curso de esta vista pública en la mañana de hoy. Se le advierte construir, impedir o demorar sin justa causa los trabajos de esta comisión pudieran conllevar que la comisión acuda al tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Se le advierte que obstaculizar el proceso investigativo legislativo pudiese conllevar que esta comisión acuda al tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Correcto. Finalmente le pido que se ponga de pie, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad a todo lo que se le pregunta en el día de hoy en el curso de esta vista pública? Dígalo para récord, su nombre y duro, sí lo juro, por favor. Manuel Ortiz, sí. Sí que. Sí, estoy de acuerdo. Sí lo juro. Sí lo juro. Muchas gracias. Ahora debidamente juramentado. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Le pido, licenciado Ortiz, y ahí, siempre que digo, voy a decir Ortiz Acevedo para poder diferenciar uno. Ortiz Acevedo, que nos diga a quién usted representa en la mañana de hoy aquí y cuál es su preparación académica y su experiencia profesional. Soy el presidente de Banco Nacional. De bachillerato por la Universidad de Estados Unidos, vinculada de Derecho, profesional de abogado profesional hace 5 años. Feliz de cooperar aquí con lo que usted necesite, señor presidente. Agradecido. Sin miedo. Seguro, eso es lo importante. Cuando uno viene a decir la verdad, pues no hay por qué tener miedo. Le digo lo siguiente, licenciado. ¿Cuántos años usted lleva de presidente de Banco Nacional? Desde el 2016. O sea, que ¿cuándo usted incorpora esa compañía? Perfecto. ¿Cuándo usted incorpora esa compañía? Creo que inicialmente se incorporó en Delaware, que es récord público. Y le pregunto si esa compañía fue incorporada en Puerto Rico. Sí, fue incorporada en Puerto Rico en 2017. En el 2017 usted la incorpora también en Puerto Rico. Sí, cuando se hace la decisión de mudarse a Puerto Rico. Perfecto. Porque usted no vivía aquí. En 2016 yo no era residente de Puerto Rico. ¿Dónde vivía? ¿En Delaware? No, yo vivía en Washington. En Washington. Y entonces incorpora la compañía en Delaware. En Delaware y posteriormente en el 2017 incorpora su compañía aquí en Puerto Rico. Correcto. ¿Por qué la incorpora en Puerto Rico? Hice la decisión de mudarnos a Puerto Rico y ser residente de Puerto Rico por la fin, el 100% puertorriqueño, volver a mi país. Y hacer negocio en Puerto Rico. Hacer negocio desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Pero obviamente su negocio era para operar aquí en Puerto Rico. Yo opero en Puerto Rico rindiendo servicios hacia el exterior. Okay.
Y le pregunto, ¿dónde están localizadas sus oficinas actualmente? Mis oficinas en Puerto Rico están en la Fernández Junco. Dígame en dónde, si es posible. ¿En dónde están ubicadas? ¿Dónde? ¿Eso es récord público? No, no, que no es que sea récord público. Yo le estoy preguntando a la vista, ¿dónde están ubicadas? Usted dice, la avenida Fernández Junco es bien larga. O sea, imagínense, yo buscara ahí dónde es que está su oficina. Creo que es 705 Fernández Junco. ¿Y está identificado como Vantage Night? No, tengo oficina dentro de otra empresa que tiene el edificio. ¿Cómo se llama? Como es de costumbre. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa donde yo rento espacio se llama Globalize. Usted renta espacio ahí. Y la compañía se llama Globalize. Eso es lo que me acaba de contestar. Pero es que lo digo bajito, quiero que hable alto para que podamos escucharlo. La compañía a que le rente espacio se llama Globalize. Globalize. Que no tiene nada que ver con su negocio. No tiene nada que ver con Mantex, no tiene afiliación oficial. Pues no, es, simplemente yo le rente espacio a un colega y amigo. Es de ambas partes. Perfecto. Sí, eso no, se hace. No hay nada malo. No, por eso, no hay nada malo. Por eso es que, pero que queremos aclarar porque es que queremos ir definiendo cómo opera su compañía. Es importante para nosotros. Sí. ¿Cómo opera mi compañía? Sí. En manera. Por eso le pregunto, ¿qué servicio ofrece su compañía? Vantage Night. Sí, Vantage Night es una empresa consultora que se dedica. Servicios de consultoría legales, servicios de consultoría de gobierno y comunicaciones. ¿Qué tipo de personal compone su compañía? Ahí tenemos como 5 empleados. ¿Me puede decir qué son? ¿Abogados, CPA, sí, contables? Son una mezcla de abogados, de gente que ha trabajado en campañas políticas en Estados Unidos, gente que participó en oficinas legislativas, desde esa expertise de política. Le pregunto si una de las funciones principales de Vantage Night es ser cabilderos. Uno de los servicios que se ofrece es de cabildeo, y eso es registro público a nivel federal. Y obviamente, a nivel y es a lo más que se han dedicado, correcto. A nivel federal. Es lo más que se han dedicado. No. Porque no. Ahora mismo yo vi una revista que dice que ustedes están en los 50 top del cabildeo en Washington. No. Yo, no la empresa, usted, yo. Sí. Usted como cabildero. Como cabildero federal. Ok, yo no estoy diciendo si es federal o estatal. Yo no le he preguntado, le estoy hablando de cabildero. Yo le estoy aclarando porque usted quiere que yo aclare las cosas. Claro, ¿no? Muy bien. Me alegro. Y entonces le pregunto si usted ha rendido algún servicio de cabildeo durante el desarrollo desde el 2017 de su empresa en Puerto Rico como cabildero o alguien de su oficina, de su compañía, o a alguien que usted haya subcontratado. Estableciendo las cosas bien claras, yo la colaboración aquí va a ser 100%, pero tiene que ser consistente con temas que... Bueno, pero es que yo le estoy preguntando. Bueno, usted me está preguntando, pero... Le voy a pedir en esto, si yo quiero que usted lo asesore, licenciado. Usted no puede cuestionar las preguntas que yo le haga. O usted las contesta o no las contesta. Pero ni va a cuestionar, ni va a dirigir el interrogatorio, ni hacia dónde va. Asesore. Debidamente asesorado. Vuelvo y le hago la pregunta. Usted ha contratado... ¿Ha brindado servicios desde el 2017 hasta el día de hoy, sí, usted directamente o algún miembro de su empresa o algún subcontratista suyo, asesoramiento de cabildeo o gestiones de cabildeo para lo que sea en Puerto Rico? Vantage Night no cabildea en Puerto Rico. Es que esa no es la pregunta, licenciado. No, la pregunta es directa. Si ha contratado o subcontratado o ha usado los recursos de alguien en Puerto Rico desde el 2017 hasta el día de hoy para hacer cabildeo de algún asunto en Puerto Rico. Fíjese que es sencillo. ¿Usted me puede decir sí o no? No. Ok. Recuerde que está bajo juramento. Totalmente. Perfecto. Ahora le pregunto, licenciado, ¿quién es Chris Arn
tiene un nombre rarísimo aquí porque es Chris ARNDT, así que se dice, Arnat o algo así, para quien usted trabaja. ¿Quién es? Es nuestra CFO, o sea, contable. Su contable. La CFO, sí. Nos corre los números, la cuenta del back office. Ok. Le pregunto en su ponencia que usted envió, que me va a leer más adelante, no hay problema, si es una ponencia de dos páginas, eso no hay problema, eso lo va a leer en algún momento. En su ponencia usted menciona que su contrato con Quanta, le pregunto si usted tiene un contrato con Quanta, vamos a empezar por ahí. Sí. Quanta Services. Sí. Que está en Texas. Correcto. Que es una de las dueñas de Luma en Puerto Rico. A ver, contésteme el micrófono. Correcto. Correcto. Y le pregunto, ¿desde cuándo es ese contrato? Contrato que compartimos con usted, uh-huh, señor presidente. Entiendo que, específicamente creo que es el desde el 2019. Noviembre del 2019. Cuando se estaba negociando el contrato de Quanta y ARCO con Luma en Puerto Rico, correcto, de Luma en Puerto Rico con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianza Pública. No tengo ese dato, no. No lo sabe. No, ese dato específico no me consta. Ok, le pregunto, ¿lo contrató Quanta usted para atender algún asunto relacionado a esa negociación? No. ¿Lo contrató Quanta para cabildear en el Congreso? No, porque no hemos cabildeado en el Congreso. ¿Y para qué lo contrató Quanta? Para rendir servicios de asesoría estratégica a ejecutivos de Quanta. Claro, ejecutivos. Que es completamente legal. Y no lo contrató para hacer ningún servicio de cabildeo. No. Estaba bajo juramento. Bajo juramento y con gusto ambas, ni federal ni aquí en Puerto Rico. Perfecto. En su ponencia usted menciona en el contrato con Quanta que excluye específicamente cualquier gestión de cabildeo respecto al contrato de Luma, que es lo que me acaba de contestar, ¿correcto? Correcto, y la propuesta mía hacia ellos, que se la compartí, también dice que no voy a cabildear en Puerto Rico. ¿Y hizo alguna gestión de cabildeo en Puerto Rico sobre eso? Ninguna. Okay. Le recuerdo otra vez que estaba bajo juramento. Ninguna. En su ponencia menciona también que no realiza actividades de cabildeo en Puerto Rico, y entonces yo le pregunto, ¿por qué su compañía presentó una factura por concepto de Local Consultant Lobbyist a Quanta en septiembre del 2020? Eso es bien sencillo. Yo le cobro a los clientes. Pero usted me acaba de decir que no hizo servicio de cabildeo para Quanta. En ningún momento los servicios de cabildeo. Consígame la factura para que el licenciado la pueda examinar y los compañeros la podamos examinar desde que llegue la factura. Porque usted me acaba de contestar que usted no ha hecho servicios de cabildeo para Quanta, ni en Estados Unidos ni aquí, y que usted aquí en Puerto Rico no ha hecho ninguna gestión. Y aquí hay una factura que nos llegó por parte de Luma Energy y los Luma Papers. Y habla reimbursement for locals, consultants, y entre paréntesis dice lobbyists de septiembre 2020. Esa factura. O sea, ¿quiere decir que esa factura es falsa? Esa factura, yo nunca he visto esa factura con eso de lobby. Eso, no, usted no. Usted me dijo que la otra persona que yo le pregunté el nombre es la que brega con la factura en su empresa. Correcto. Que si la traemos a ella, ya puede decir que no las ha visto tampoco. No sé si lo ha visto, pero eso si esto es o editada o... No, ¿editada por quién? No sé. Pero ¿editada por quién? Si es una factura, si quiere le traemos la original que está impresa. Señor presidente. Sí. Ningún cabildero. No hay trabajos de cabildero. Bueno, pero no existen. Que, no, y yo entiendo la duda porque me acaba de presentar un documento que dice. Y voy a leer más abajo. ¿Verdad? Voy a leer después también. Dice. Más adelante. Sí, podemos pasar que es de $10,000 la factura por cabilderos locales. Cabilderos locales, porque lo dice en plural. No lo dice ni siquiera en singular. Y más adelante dice que hay pendiente también otras facturas para pago relacionadas a servicios de Vantage Night por cabilderos a Luma. Entonces, hay el email está aquí también, hay un email, si usted lo puede ver en la otra hoja que sigue, quiero que usted lo vea, donde el vicepresidente de Quanta
dice lo siguiente: el señor B.J. Ducey, ¿usted lo conoce, el señor B.J. Ducey? Correcto. ¿Quién es él? Es un ejecutivo de Cuanta. El vicepresidente, uno de los vicepresidentes, vicepresidente de operaciones específicamente. Y él manda un email a Luma y le dice que él quiere que se expanda el scope de Vantage Night y que hay unas necesidades de que Vantage pague a través de Luma una factura de cabilderos. Ahí está. Si usted quiere, lo puede leer, léalo para que quede en el récord. Léalo. Me da una oportunidad porque no... Seguro. Sí. Lo revisé. Lo que dice es que... Quiero que lo lea. Sí, lo leí. No, pero en inglés. Ahora, en voz alta. He said, but this is new expanded scope for Vantage 9 and needs to be processed like the other Vantage 9 invoices and built to only to whom I approve. ¿Qué dice? Ya lo aprueba. Dice que una... Dice que va a expandir un scope de representación de lo que se había acordado. Y lo que manda es una factura de cabildero. Pero lo de cabildero lo dice usted. No, perdóneme, no, está bien. Es lo que se dice. Es que lo que pasa es que lo que acompaña es lo que acompaña ese email es esta factura de cabildero, Manuel. O sea, no lo niegue porque la factura está ahí. O sea, la factura está ahí. Por eso, pero usted no puede intervenir, licenciado, está fuera de orden. Se lo advierto porque ya le leí las advertencias. ¿Está bien? Una vez más, y le pido que se retire la sala porque tenemos que... ¿Entiende? Ya yo le leí a usted la regla. Aquí hay una factura, licenciado. Claramente por cabildero. Y dice que faltan pagar $50,000 más que le deben anteriormente. Hay una nota de eso ahí. Lo puede buscar. Le voy a dar el espacio para que lo lea en detalle y usted analice todos los papeles que están ahí. Que fueron enviados aquí por Luma. Esto yo no me lo inventé. Lo que diría es que aquí hay un error de alguna clase y que le tiene que preguntar a Luma que por qué. Entonces, lo que le puedo garantizar bajo juramento es que no se hizo cabildeo de Vantage Night en Puerto Rico. ¿Y por qué le están pagando esta factura en Puerto Rico? En Puerto Rico, la empresa está en Puerto Rico. No, usted me dijo que usted opera en Delaware. ¿Y que los servicios se los da a Cuanta allá? No. Pues dígame, ¿qué fue lo que usted dijo? Desde el inicio le dije, señor presidente, que yo estoy en Puerto Rico rindiendo servicios desde Puerto Rico al exterior. Uh-huh. Y como está en Houston... Yo le rindo servicios desde Puerto Rico hasta Houston de servicios, en este caso. Y no fue de cabildeo. De ningún cabildeo. Le pregunto, ¿usted coordinó alguna reunión con el ex gobernador Luis Fortuño para Luma o Cuanta? Le pregunto. Jamás. Le pregunto si usted coordinó alguna reunión con el gobernador Pedro Pierluisi antes de ser gobernador para Cuanta o Luma. No. Le pregunto si usted coordinó con algún otro político del Partido Nuevo Progresista alguna reunión para Cuanta o Luma. Yo personalmente no. ¿O alguna persona de su oficina? No. Le pregunto si usted coordinó con el gobernador Alejandro García Padilla alguna reunión para funcionarios de Cuanta o Luma. Creo que es público, que el exgobernador ha dicho. No, esa no es la pregunta, perdóneme. Vamos a ir a la pregunta. Sí, yo le pedí al exgobernador. Contésteme directamente, sí, dígame. Yo le pedí al exgobernador que le hiciera una reunión con Charlie Delgado de introducción y él me hizo el favor, sí. Exacto. ¿Usted se lo pidió porque usted lo estaba haciendo como un servicio gratis a Cuanta o a Luma o porque usted estaba cobrando por eso? No, yo cobraba por servicios estratégicos. Uh-huh. Le pedí al exgobernador que me ayudara con ese favor. ¿Y ese favor fue gratis o fue pagado? No, fue gratis. ¿Usted está seguro de eso? Yo estoy bajo juramento diciéndole. Y entonces le pregunto, ¿por qué es que usted facturó aquí? Yo facturo por otros servicios de otras personas que no tienen nada que ver con cabilderos. Por eso, si dice cabilderos locales. Eso es un error. Eso yo no sé de dónde salió. Sí. ¿Quiere decir que usted no sabe por qué paga a su compañía? No, yo lo que estoy diciendo es que... ¿O cobra a su compañía? La referencia a cabildero en esa factura es un error. Y entonces, esa gestión que usted hizo con el gobernador Alejandro García Padilla, que no le pagó, dice usted que fue gratis. Le pregunto, ¿eso no es un cabildeo? Yo no, bajo la definición de la única marco legal que tenemos, que es federal, eso no es cabildeo. No es cabildeo. No es cabildeo. Y entonces, ¿para qué usted lo abordó? O sea, ¿qué usted le pidió? Bueno, yo creo que es bastante normal que una empresa que está en un proceso de finalizar los temas quiera tener una reunión de introducción. ¿Usted participó de esa reunión? No.
¿Ni por teléfono? No. ¿A bajo juramento? No. Si vienen personas aquí testifican que usted participó en la reunión por teléfono o que usted le estaba dando instrucciones al gobernador por teléfono, eso es falso. No hay nada malo con que yo hubiese estado allí, pero no estuve. No estuve. Nunca estuve. ¿Y no llamo? No, ya ve, estoy contestando la pregunta y se la puedo contestar. ¿Y para qué usted le pidió esa ayuda al gobernador? ¿Para qué? Sí. Vuelvo y le repito, es muy normal que se establezca una relación de presentación a lo que puede hacer el gobernador de Puerto Rico. Usted en las contestaciones que nos da en el requerimiento de información nos dice, no, lo que pasa es que ya el contrato estaba aprobado y no había razones, pues eso no tenía ningún poder de influenciar. Correcto. Pero eso es falso, y le voy a decir, déjeme decirle mi contención porque es falso. Porque estábamos antes del año, en el año electoral, donde podía cambiar el gobierno y donde ya el Partido Popular estaba diciendo públicamente que si ganaba las elecciones iba a cancelar ese contrato. Así que dígame si no es una gestión de cabildeo eso. No lo es. Es una presentación y son criterios suyos, no míos. Claro. No lo comparto. Claro. No, si usted no lo tiene que compartir. Yo estoy haciendo mi apreciación de lo que estamos viendo. Y lo respeto. Y yo a usted. Pero obviamente esa es mi apreciación. Y obviamente nosotros vamos a cuestionarle a Quanta y le vamos a cuestionar a Luma que desglose qué es esto de cabilderos locales. Porque incluso como estos son fondos públicos con los que se pagan, que son de la Autoridad de Energía Eléctrica, no hay un desglose aquí de quiénes son esos cabilderos, porque no dice cabildero, dice cabilderos locales. Señor, sí, ¿me permite? Sí, puede hablar, sí. Señor presidente, en nuestro contrato, y creo que se fue desglosado usted, prohíbe el uso de fondos públicos o federales o estatales para pagar nuestros servicios. Así que... ¿Servicios de qué? Y estratégicos. ¿Y por qué mandan a pagar esto con los fondos de Luma? Eso es un error. Eso no, yo no. Un error con un email. Hay que preguntarle a Stensby y al otro vicepresidente. Usted tiene el poder. Y le vamos a hacerlo. Pero sí. Te puedo decir bajo juramento otra vez que aquí ningún servicio cabildero se ha hecho, aunque no es ilegal ni es. No se ha hecho nada. Y entonces, esa gestión que usted hizo con él, el gobernador, fue de amistad. Claro. Sí. Decirle a Alejandro, mira, hazme este favor aquí y reúneme a esa gente ahí que quieren cancelar el contrato de Luma. Él me hizo el favor y él y yo somos colegas profesionales y amigos y le tengo mucho respeto y me hizo el favor, sí. Yo no veo nada al tema. No, claro que no, ni había razón para negarlo. Vamos a ir a las preguntas del compañero Jesús Santa y volvemos con usted en breve. Jesús Santa y el compañero después, Rivera Segaja, el compañero comienza su turno a las 10:53 de 10 minutos. Buenos días a todos. No sé si tiene el Exhibit 1, que fue lo que me hicieron llegar ahora, la primera vez que veo el documento. Obviamente, usted indica que es un error. Entiendo que el error es de su compañía, ¿no? Porque es una factura, si me interpreto mal, que viene de su compañía, enviada a Quanta, facturando un servicio. ¿Eso es correcto? Correcto. Yo no tengo acceso al contrato que usted le dio a la comisión. Me imagino que me lo harán. Se lo pueden llegar a los compañeros del contrato. Yo vengo a la empresa privada y obviamente cuando tú facturas. Lo que pasa es que todos esos documentos llegaron ahí. No, está bien, no sé. Por lo general, no factura lo que está en el contrato. ¿Eso es así? Usted indica, no he visto el documento, que el contrato no incluye ese tipo de servicios. Me aclara la directora de la comisión que usted no entregó el contrato en detalle. Usted entregó unos papeles, un abstracto del contrato. No me conteste usted, que me conteste siempre. Por supuesto, le entregué lo que... lo que usted entiende que debió darme. Lo que la constitución me protege de privilegio abogado cliente y de confidencialidad contractual que da y se hizo la excepción. O sea, que si usted ha subcontratado a alguien... para que le dé servicio a Luma o Quanta, nosotros no lo sabemos porque puede estar ahí y no lo vemos, ¿cierto? Sí, pero yo acabo de decir que bajo juramento, claro, que no es el caso. Por eso tengo que creerle a usted. Bueno, estoy en no, juramento, no al documento, señor. A usted. Estoy bajo siga, juramento, señor Santa. Presidente. Siga, compañero Santa. Tengo un minuto más, ¿verdad? No, siga, adelante. Según mi experiencia, y está hablando con un ingeniero, está hablando con un abogado, cuando uno factura y uno tiene un contrato donde dice los servicios por los cuales uno contratan a uno, y uno hace una factura, hace un desglose del servicio que hace. O sea, yo en la empresa, se lo digo con mucho respeto, yo vi una factura así, yo la viraba para atrás, porque tengo que saber de qué consta esos $10,000. Pues mira,
tantas horas de fulano, tantos tipos de servicio. ¿Por qué no sucedió así? O si es una práctica que tiene su compañía de englobar lo que es todo un servicio, asumiendo que yo creo, digo, de mi parte creo que administrativamente no es lo correcto, de no desglosar cuál fue el servicio. Muchas gracias por la pregunta, representante. El contrato es bien específico de lo que se puede hacer, el scope del contrato, de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y dentro del contrato prohíbe cualquier tipo de cabildeo, como es definido. Pero con mucho respeto, la pregunta no es esta. La pregunta es, cuando uno ve una factura, por lo general hay cierto tipo de desglose. O sea, yo no pretendo que usted ponga, tuvo 2 horas hablando con fulano, o 3 horas leyendo documentos, pero hay un tipo de servicio, pues mira, trabajando con tal proyecto, o trabajando con tal opinión, o bregando una estrategia publicitaria, lo que sea. Sí. Y entonces tú ves la factura, un reembolso por consultores locales, y obviamente dice, entre comillas, la parte de, ¿verdad? Lobbies. De... español es... Cabildero. Aquí están testificando también. Y que si están testificando las gradas también. Es que le corrigieron la palabra. Me fue la palabra de cabildero. Señor representante, siga, por favor. Y se deja así solo, pues, con mucho respeto, crea mucha duda. O sea, ¿de qué fue $10,000? ¿Por qué? Y la pregunta mía es si este tipo de proceder de ese tipo de factura es consistente en la facturación que hace su compañía con este tipo de compañía que es Quanta u otras compañías. Sí, ya te disculpe que no le entendí la pregunta la primera vez. No solamente es consistente, es el industry standard en Washington. Así que se factura a través de todo Washington y Estados Unidos. Me imagino que sea para el tipo de servicio que usted lleva. Yo, o sea, yo trabajé con... Bueno, pero sí. yo por lo menos... Son fondos privados. Sí, son fondos privados. Por contrato. Esa factura se pagó con fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo envió Luma aquí y hay un mensaje del vicepresidente de Quanta a Luma diciéndole que se le pague con los fondos de Luma y es con el, y Luma pidió ese reembolso de sus gastos. Contractualmente estoy no se puede pagar con esos fondos, así que hay que preguntarle a Weinstein, y pregunte, señor, yo ese tema no lo tengo claro porque pero contractualmente no es así. Y yo me protegí para hacer ese el tema, porque no quiero estar sujeto a pagado por fondos federales ni estatales. Así que esa es la intención mía, señor presidente. Entonces, en el tema de la factura, esto es muy industry standard, normal. Pero a nivel de lo que es el negocio o la dinámica de cabilderos, porque yo fui federales. Federales. Y es así, o sea, pues a nivel del negocio de Estados Unidos, yo fui empleado de el Lilly, aunque ahora son ingleses, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, y una factura así, eso viraba para atrás como una bola de ping-pong, ¿no? Y me choca un poco porque no veo por qué se especifique este tipo de servicio. Y si no es de cabildeo, pues me está diciendo que no está haciendo cabildeo, pues entonces que otro servicio no se puede poner aquí. Yo no comparto la conclusión, pero le puedo decir que yo he representado a otras farmacéuticas, que eso es tema público, en el registro de Washington. Y se pero allá es cabildero. De la misma forma, sí. Cuando uno hace ciertos comportamientos debido a conducta, reunión y otras cosas, tienes un marco legal que es el Lobbying Disclosure Act de 1995, que te estipula lo que es cabildeo, la definición de los servicios, las personas que están... cubiertas. Aquí lo que hace falta en Puerto Rico quizás es que se le ponga el proyecto de la Cámara 31, que era un buen comienzo, que quizás la Cámara de Representantes y el Senado legislen un proyecto que le dé un poquito de orden a esto también, porque creo que la confusión no le ayuda a nadie. Ahora estamos hablando de la factura, vuelvo y repito, señor representante, es que esto es muy común, no solamente en Washington, a todo nivel. Y le digo que si tiene experiencia de la farmacéutica, pues que esto pasó igual. En una factura que usted hiciera a otra compañía en Washington, dando servicio de cabildero, incluiría ese paréntesis. No, el paréntesis en este caso es un error. ¿Okay? En este caso es un error. Está bien, pero hubiese de Quanta, hubiese de la comisión, estoy haciendo un servicio. Sé yo a Lili,
lo que sucede es que vuelvo y les recuerdo que VantageNight ofrece varias opciones de servicio. Si es cabildeo lo que el cliente exige, nosotros no tenemos que registrar al registro federal, claro. Y queda ampliamente claro al mundo. ¿Y la factura saldría así o saldría sin decir cabildeo? Yo no habría especulo, pero yo habría que especular que no habría que ponerle nada porque... Quiero entender, para entender la contestación suya, que usted entiende que una vez que yo tengo un contrato y a mí se me dice que yo voy a cabildear, cuando digo una factura, no tengo que poner necesariamente que voy a cabildear. Es que el contrato define los servicios, así que no hay que explicarle... Lo que usted está planteando es que si usted tuviera un contrato conmigo de cabildeo, cuando me facture, como está claro que va a cabildear, independientemente del issue, usted dice, mira, yo te estoy facturando por esto, que fue lo que hice en el mes de septiembre, porque el contrato dice que estoy cabildeando. Por dar un ejemplo. Sí, estoy especulando porque me está haciendo una pregunta genérica y estoy interpretando porque no puedo entrar en detalles personales de clientes. Pero por general, el contrato define los... ¿Y qué pasa? Señor, déjeme explicar, por favor. Ya que tengo 10 minutos. No, pero compañero, usted sabe que yo no... Pero dele, perdón. Estoy tratando de contestar la pregunta y me voy a hacer. El contrato define los servicios y específicamente detalla cuál es el rol de ese servicio y no es adicional una descripción. Por eso es lo que quiero entender. Sí. O sea, usted entiende que una vez está detallado el servicio en el contrato, el proceso de factura, como va acompañado de un contrato, para todos los efectos, yo lo que estoy haciendo es facturando porque se sobreentiende que estoy haciendo la labor que dice el contrato. Y es tan importante ese tema, gracias por traerlo, es tan importante que en este caso específico que estamos aquí, el contrato prohíbe cabilderos desde alguna clase de ningún miembro de nuestra firma y eso es un error porque no se permite y asumiría si otras facturas fueran producidas, no diría eso porque eso es un error. Y es eso, yo nunca lo he visto y es un... No los culpo. Perdóname, compañero, pero le pregunto, ¿quién hace las facturas en su compañía? Bueno, obviamente Chris Tarn, que yo le expliqué, y su error. ¿Ella está aquí en Puerto Rico o está en Delaware? La buscamos. ¿Dónde la está? Aclaramos. ¿Dónde está ella? Bueno, lo declaramos. ¿Pero dónde está ella? ¿En Puerto Rico? Ella no se encuentra en Puerto Rico ahora mismo, está de vacaciones. Ah, ok, está de vacaciones. Entonces le pregunto, ¿ella hizo esta factura? Se supone que si hay una factura suya, ¿quién la hizo? Fue esa persona. No, para estar claro, o sea, si esta factura existe y se hizo, lo hizo ella, correcto. ¿Quién le da instrucciones a ella de lo que hay que cobrar? Ella tiene el contrato y ya sabe lo que tiene que hacer, eso es un error y yo no sé dónde salió eso, vuelvo a dicho, lo voy a seguir diciendo hasta el contrato dice que no se puede cabildear, mi propuesta dice que salga y yo juramente estoy diciendo que no hemos rendido servicio de cabildero. Eso es. Y los otros $50,000 que se desglosan en esta factura, los otros 50 mil dice que están pendientes de pago. Entonces tampoco serían de cabildeo. Exactamente, son... Pero explíquenos para beneficio de nosotros y del país que nos está viendo, que, ¿cuáles son los servicios que usted le estaba dando a Quanta y a Luma en ese momento? Porque usted lo mandaron a pagar por Luma. En general, vuelvo. Yo ofrezco servicios y consultorías. No, pero es que servicios de estratégicos. Yo no necesito lo que usted, eso ya usted lo dijo. Yo le hice una pregunta puntual y directa, licenciado. La pregunta es sencilla. ¿Cuáles fueron los servicios por los que usted facturó 50 mil y 10 mil, que son 60 mil, porque dice que hay 50 mil pendientes de pago? ¿A Quanta? Voy a decir la Quanta, porque Quanta es que usted dice que para el que trabaja. ¿Qué cuánta se lo manda a pagar a Luma? Es que no es que yo digo, es que está en el contrato y se lo administramos. Y se lo mandaron a pagar a Luma. Cualquier otra, señor presidente, cualquier otra sugerencia de que yo trabajo para alguien más es incorrecta. Por eso, pero lo que pasa es que aquí, cuánta le manda, y ahí están los emails, están acompañando la factura y dicen, esta factura es para que lo pague Luma exclusivamente. Yo no le tengo miedo a nada, señor presidente. Por eso, pues entonces, ¿por qué usted me niega lo que dice la factura? ¿Qué le estoy negando? Algo que le estoy dando la caracterización correcta, que eso es un error. ¿Y es un error de cuánta decirle a Luma que le pague esa factura? No, pero tienes que preguntarle a Wayne Stensby, a mí no. No. Lo que dijeron ellos. A usted le pregunto, porque usted me dice que su contrato es con cuánta. Correcto. Y ahí quien manda esa factura con un email diciendo que se le pague de los fondos de Luma, se los envían a Luma para que Luma los pague de los chavos de Luma. Esos chavos vienen de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, la pregunta original que le hice, vuelvo a hacérsela a usted. Sí, ¿cuál es?
¿Cuáles son los servicios que usted le dio a Quanta? Se los contesté, señor. No, ya se lo... Se lo contesté. Lo que pasa es que como le he contestado a mí... Usted ha contestado generalidades. La pregunta es directamente, ¿cuáles son los servicios que usted le dio a Quanta? Yo tengo un privilegio de abogado cliente. No, pero es que... Y yo no puedo indagar... Es que yo no le estoy diciendo a usted que me hable de las estrategias específicas que usted usó o recomendaciones específicas, sino los servicios. Usted me puede decir... Le vendí 20 corbatas, le vendí 4 camisetas. A eso es a lo que me refiero. O sea, pues yo le hice unas gestiones de presentación ante la Autoridad de Energía Eléctrica, o le hice una representación ante el Congreso, o le hice una representación ante el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es lo que usted hizo para Quanta? Yo usualmente, a estos clientes que no le hago cabildero federalmente, soy asesor y hago consultas legales y estratégicas de gobierno en términos de... ¿Lo asesoró sobre el contrato que estaban haciendo en Puerto Rico? No. ¿Seguro? Seguro. O sea, quiere decir que si yo pido el detalle de esta factura, no debe aparecer nada ahí, las facturas originales, o si las tenemos, ¿verdad? No debe aparecer nada ahí que no sea gestiones de usted a favor del contrato de Luma, ¿para Quanta? Dígalo duro para el micrófono porque estaba juramento. Se lo he dicho varias veces y se lo voy a seguir diciendo toda la tarde si me sigue haciendo la misma pregunta, señor presidente, y con todo respeto no estoy tratando de ser evasivo. Te estoy teniendo la verdad sin miedo, que pregunten lo que quieran, las preguntas que usted necesita pregúntaselas a Winston. Entonces, ¿cuántos años lleva la empleada que acepta facturas con usted? Llevaba desde el 2016 que empezamos la empresa. Se empezó con usted, sí. Que ella sabe lo que se factura y lo que no se puede facturar o por qué se factura, ella lo sabe. La gente comete errores. Sí, seguro que cometen errores, más cuando estamos aquí. Pero produce los demás, pero quizás podemos producir las otras voluntarias. Sí, que es lo que iba a producir, que el abogado le dijo que no. No le siga dando instrucciones, licenciado, porque yo le leí las reglas. Tenemos. Y usted es un abogado experimentado y a quien respetamos muchísimo. Está bien. Por eso, no puede asesorarlo aquí, ya se le dio hasta que terminemos el proceso de interrogatorio. Contractualmente, yo tengo confidencialidad que se lo compartimos, como le dije al representante Rodríguez, tenemos ahí contrato de confidencialidad. Nosotros vamos a hacer, le voy a decir. O sea, lo que estoy tratando de decir es: les estoy asegurando, bajo juramento, que ninguna factura de Vantage Night debería tener ese tema ahí. Y o sea, que su empleada se equivocó. Si esto ocurrió, si esto es fidedigno. Usted está diciendo que nosotros tenemos un documento fraudulento aquí. Es la primera vez que lo he visto, señor. Ah, ok, eso es lo que debe decir. Sí. Señor, es la primera vez que lo he visto. No estoy cuestionando nada. Pero esos son los documentos que Luma le entregó al tribunal, ni siquiera a nosotros, al tribunal y el tribunal a nosotros. Y no sé por qué, porque eso tiene que ver con Quanta, no con Luma, y no tiene fondos. Pregúntenle a ellos. Compañero, siga adelante. Perdóneme, pero es que son cositas que voy aclarando. Según usted pregunta, veo que hay cosas que aclarar. Sí. Un poco para entender el proceso de facturación. La intención, ya pues el presidente habló de los standing balance. Son 50,000. Eso pues, un momento se aclarará. Pero entonces, ¿cómo brincamos de un contrato que usted tiene directamente con Quantas, una corporación que está radicada en Houston, que a mi mejor entender no tiene negocios en Puerto Rico, donde Luma es una corporación que se entiende que es la unión de dos entidades, pero sigue siendo independiente con unos propósitos distintos a lo que es Quanta? ¿Cómo es posible que de su oficina que factura a Quantas entonces llegue un reembolso que tiene que pagar Luma? ¿Alguna idea con eso? Porque de otra manera, o sea, ¿Puedo? ¿Me permite? Sí, claro. Primero, el contrato provee para que yo contrate, si es de ser necesario, otras personas que me suplan consultorías o consultas legales o consultas. El contrato no solamente para Puerto Rico, ¿okay? Es para otras partes del mundo. Así que yo, de esas consultas, mis consultas no solamente son a Puerto Rico, son a otro sitio. No puedo divulgarlo por la confidencialidad. Pero lo que puedo inferir, no tengo permiso de hacerlo, lo que estoy tratando de decir es explicarle la explicación que usted me pide. Es que es muy común y muy ordinario de esta clase de contrato de tener la habilidad y la flexibilidad
de tomar y contratar a la gente a hacer consultas, no consultas, bajo este contrato y otros. Es muy curioso. Además, es un requerimiento, no quiero que se me olvide. Le voy a requerir que en un plazo de 3 días laborables nos llegue una explicación de parte suya de cuáles son los servicios que usted brinda a Quanta específico. No estoy hablándole de estrategia ni de relaciones abogado-cliente, sino de lo que usted hace para Quanta y que usted indague con su empleada y nos deje saber por qué esa factura estaba ahí. Porque nosotros la vamos a citar. Se lo adelanto de antemano que la vamos a citar. Tiene esos 3 días laborables para especificarnos cuáles son las funciones que usted hace para Quanta y si ha hecho alguna para Luma, lo dice, y si no, usted lo certifique por escrito. Porque nosotros vamos a pedir a Luma y a Quanta que nos especifique eso también. Y de no recibir la información de parte de las personas que he mencionado aquí, pues no nos quedará más remedio que acudir al tribunal a evaluar la situación. Conmigo, señor presidente, tiene la colaboración que desde que empezamos se le da hoy y será así. Yo no tengo, estoy tranquilo. Por eso. Aquí nada es que no nadie, nada malo. No estamos diciendo que ha hecho nada ilegal. Y creo, quiero, por favor, me permita. Pero yo lo que quiero que usted esté claro. O sea, yo no estoy insinuando que usted ha hecho nada ilegal ni nadie aquí. Estoy colaborando. Sí. Porque me nace y respeto el tema legislativo y el lo reconozco y vino pronto, tan pronto lo pudimos localizar, pues vino. Eso lo reconocemos. Yo no estoy diciendo que usted ha hecho nada ilegal, pero tenemos que aclarar toda esta información. No, y yo con gusto le trato de aclarársela, pero vuelvo y repito. Cero cabildero en Puerto Rico, cero. Y de manera pública, Vantes no hace cabildero en Puerto Rico. Y eso está en mi ponencia, pero no me ha dado la oportunidad de... Y no ha contratado a nadie que haya hecho cabildero. ¿Ah? Ya se contestó esa pregunta. No, pero está claro. O sea, usted dice, usted no, Vantes no hace cabildero, usted. Pero usted subcontrata servicios, ¿correcto? ¿Subcontrata sí o no? Contrato, sí. Sí, contrata a otros abogados. Sí, pero es que yo no y contrata a otras personas. Yo no voy a indagar a otros clientes. No, no está bien, no pero solamente le estoy haciendo una sencilla pregunta. Contrata otros abogados para hacer trabajo para Vantage Night, ¿correcto? En temas de cabildeo, ¿cuántas no es subcontratado ningún cabildero para... Pero para contrata a otros abogados. Y esos abogados pueden estar haciendo algunas gestiones que aunque no sean para usted cabildeo, pero pueden estar haciendo gestiones estratégicas para sus clientes, ¿correcto? Creo que eso es correcto. Bien, continúe, compañero Santos. Tratando de entender cómo una factura de su oficina se le somete a Quantas y que de alguna manera entonces Luma la tiene en su mano y la somete a la autoridad como un reembolso de servicios, da la impresión que de alguna manera alguien de Quantas le pidió hacer algo en Puerto Rico que de alguna otra manera afecta a Luma, porque es la única manera que Luma puede entonces reclamar un reembolso. ¿Eso fue así? No entiendo la pregunta porque no la entiendo. O sea, yo trabajo en hechos, no en especulación. Bueno, pero yo no estoy haciendo especulaciones, estoy diciendo lo que usted me está diciendo. Y vamos a ser bien claros. Desde que entró en esa silla, se sentó, usted ha planteado que el contrato es con Quanta, ¿cierto o no es cierto? El contrato dice que es con Quanta, no es que yo lo diga, es que no solamente yo lo digo, es que el contrato es con Quanta, está producido. Usted no está contratado por Luma ni otra compañía, usted está contratado con Quanta. Eso es así, ¿verdad? Y tiene un contrato con unos servicios que no está del todo claro, en el documento que tengo aquí no está... Todo es, y usted entiende que tiene un derecho abogado-cliente, fantástico. Yo no me voy a meter en eso, pero está contratado para llevar un servicio. ¿A Quantas? Los servicios se explicaron, no se han comprendido, pero están explicados. Está bien, pues está explicado, fantástico. Pero es con Quantas, ¿correcto? Ok. La gran pregunta cuando se me entrega este documento es que aparece una factura de su oficina que es enviada a Quantas. Eso está bien. Que hace un requerimiento de reembolso de $10,000 que no está detallado a mi gusto. Usted dice que en el negocio que usted lleva a cabo se hace así. Pues fantástico, no tengo problema. Como yo lo trabajaba, si me hubiera llegado a mí, no lo pagaba hasta que me explicaran cuánto era. Pero eso, el mío es otro negocio, soy ingeniero. ¿Okay? Pero entonces el documento no llega porque usted lo trae. El documento llega a la comisión porque lo somete Luma.
lo somete Luma como parte de las facturas que hace Luma dentro del contrato que tiene con la autoridad para llevar un reembolso de unos servicios. Pues no hay forma de que uno lo interprete que algo que quizás Cuanta le mandó a hacer usted tenía que ver directamente o no con Luma. Y eso es lo que estoy preguntando, porque no puede ser, porque entonces Luma está en violación de ley porque está facturando algo que no le corresponde a ellos. Te digo que tiene que preguntarle a Weinstein por qué repitió esa factura, porque no tiene nada que ver con él. Perdóname, ¿por qué usted dice a Weinstein cada vez que nosotros decimos? No sé, señora. ¿Y por qué no dice al vicepresidente de Cuanta o a quien sea? Porque quien envía esa factura no es Weinstein, quien se la envía es el vicepresidente de Cuanta, que usted me dijo que conoce y con el que usted dialoga, que es un ejecutivo de Cuanta. Yo le dije que es el vicepresidente de operaciones y es el que envía el email para pago. Señor presidente, yo asumo que usted tiene la potestad de hacer lo que usted por que eso. Tenga, lo que entienda correcto, así por que eso. Le difiere a usted y a su que lo requiramos, seguro. Ese es su criterio, no el mío. Yo lo que tengo que ver es que yo no entiendo por qué esta factura está aquí o por qué yo estoy aquí. Está bien. Francamente, yo no entiendo por qué pero quiero que entienda. Está aquí porque tiene que aclararnos claro. Los gastos que está incurriendo Luma en compañía subcontratada con fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y una de las compañías que apareció cobrando es la suya. Por eso es que está aquí. Es que no tengo fondos públicos, está en el contrato. Bueno, por eso, pero es que esto se pagó con fondos públicos, perdónenme. Esa factura, y dice ahí 50 mil más que le deben, se están pagando con fondos de Luma, y eso es lo que dice el vicepresidente de Cuanta. Sí, y los fondos de Luma vienen de la tarifa de energía eléctrica, que son fondos públicos. Que usted entienda que quien le pagó fue Cuanta o quien le pagó fue Luma con fondos privados, eso es lo que usted entiende. Pero esto es lo que está aquí en factura. Bueno, seguimos, compañeros. Bueno, pero yo lo que quiero es que entiendan, porque yo hago la pregunta, o sea, yo no lo hago por molestar ni nada, es que cuando veo esta información, yo no tengo problema que haya facturado a Cuanta y así aparece aquí. El problema es que, de alguna manera, esa factura llega a Luma y Luma la reclama como parte de los servicios que realizó. Si usted no tiene la contestación, pues le preguntaremos a Cuanta, porque al final del día yo puedo entender que fue Cuanta quien invirtió a Luma. Ahora, hay otro camino. La pregunta es, ¿por qué Cuanta le envía esto a Luma? Pues la única otra opción, no sé si es cierta o no, es que de alguna manera, directa o indirecta, el servicio que usted le brindó a Cuanta brindaba un beneficio o no a Luma. Y por eso Cuanta entendía, pues mándaselo allá, porque lo que yo pedí hacerle a ustedes realmente era información que requería Luma y no Cuanta. Y yo no sé, como no tengo el detalle de qué servicio se llevó, por eso es que hago la pregunta. Podríamos de teoría hablar de todo eso, pero yo no me voy a especular por qué él... pero usted lo puede aclarar, porque usted me puede decir... Por favor, me tienen que dejar contestar. Pero, conteste, de que conteste. No conteste. Pues conteste, si debe de así, claro. No, lo que pues pasa es que yo, no podemos... Si usted no contesta la pregunta... Es difícil pensar, usted hace una factura a Cuanta, muy bien, porque usted tiene un contrato con Cuanta, muy bien, y de momento aparece la factura... No porque Cuanta no las envía, no las envía a Luma. Y la envía como un reembolso. Y como único legalmente Luma tiene derecho a un reembolso es porque algún trabajo se le hizo a ellos. Y de ahí que viene la duda. Totalmente. Estoy de acuerdo. Y se te da que esa explicación. Y usted no tiene del todo la explicación para ello. No, puede entenderlo. No tengo ninguna explicación porque se produjo. Lo que le puedo decir es reiterarte la caracterización de mi trabajo, mis servicios y lo que es la verdad bajo esa relación. Muchas gracias. Le pregunto si obviamente le pagaron esa factura, tiene que ser con un cheque, ¿correcto? Pudo haber sido un wire. Pues eso mismo queremos, si no está cheque, wire, lo que sea, con lo que se le haya pagado. Le demos la transacción del pago. Para saber de dónde es que vienen los fondos. Si se puede producir, se va a producir. No me tiene... intranquilo. Perfecto, no, si nadie quiere que esté intranquilo. Por eso. Compañero Jorge Rivera Segarra. Ah, sí, perdóname, déjame reconocer a la compañera Mariana Nogales Molinelli, que se unió a los trabajos, la portavoz del partido Victoria Ciudadana en la Cámara. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las personas. Buenos días. Compañero Jorge Rivera Segarra, con su pregunta. Gracias, señor presidente. Buenos días. Las que sean necesarias. Al deponente, no tengo muchas preguntas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar y seguir de alguna manera u otra ver esta investigación
que más de 27 o 28, ya 30 y pico de vistas públicas, yo no me he perdido ni una. Yo represento a Adjuntas Lares, Utuado y Jayuya, pueblo de la montaña. A mí se me hace difícil entender cuando se presenta el Exhibit 1, que usted, y me va a corregir, usted no tenía conocimiento de esta factura. Sí. Tenía conocimiento que nosotros le facturábamos, no tenía conocimiento de la descripción de esa factura. Y me choca que tenga esa palabra porque es incorrecta. ¿Y esta factura se pagó? ¿Recibió? ¿Está pagada? Yo entiendo que sí, porque no tenemos recibo, sí. Se tuvo que haber pagado, sí. Bueno, sí. No hay un... Sí, se pagó. Sí. ¿Recibió el pago? Sí. Sí. Me asombró la reacción de usted cuando ve la factura, que inclusive comenta que es fraudulenta, si no me equivoco la palabra que usted usó, y se asombró. Yo lo dije eso. ¿Y cuál fue la palabra que usted usó? Que si es en un momento dije, si es auténtica, porque me sorprendió tanto que esa factura estuviera así. No es explicado. Okay. Y le pregunto, ¿es la primera vez que usted ve una factura así? Es la primera vez que yo veo esta factura y con esa descripción. La primera vez en mi vida. Pero recibió el pago. ¿No recibió el pago? ¿Y no se cuestionó de dónde vino el pago ni cómo llegó? No, porque tengo un contrato, tengo un entendimiento con el cliente. Esto puede ser simplemente un error. ¿Pero se cobró? Se cobró, pero el error no tiene vigencia hacia el cobro. Okay. No tiene vigencia. El contrato que ustedes lo tienen prohíbe servicios de cabildeo en Puerto Rico o en Estados Unidos. ¿Y esta factura, bajo su juicio, es legal? Totalmente. Okay. ¿Y usted todo aquí es legal? Todo lo que estamos discutiendo aquí, okay, es legal y protegido constitucionalmente. Claro. ¿Y usted tiene entendimiento y sabe que todo lo que pague Luma lo paga el pueblo de Puerto Rico? A Luma, pero ¿cuánta? O sea, yo trabajo para ¿cuánta, no Luma? Pero, perdóname, pero si le llega a usted un pago de Luma en vez de ¿cuánta? ¿No le era extraño eso a usted o a la persona que factura en su oficina? Eso sería extraño. ¿Verdad que sí? Pero no ha ocurrido. O sea, que ¿y cómo le pagaron? Si dice aquí que lo tiene que pagar Luma. Eso quiero que usted lo indague en su compañía. Eso es su trabajo y eso yo no lo había visto hasta el día de hoy porque sí. Yo no estaba parte de lo... O sea, que usted no sabe cómo le pagaron. No me consta personalmente, exacto, pero el entendimiento... Quien le conta eso es la persona que usted tiene a cargo de cobrar. A ver, voy a explicárselo de otra forma. Sí. Con todos los clientes Fortune 50 que yo tengo, yo no lo cuestiono su back office, pero sí le puedo decir que contractualmente tiene una obligación contractual de pagarme de una cierta forma, de ciertos fondos. ¿Cuánta? De acuerdo. Sí, pero se supone que le haya llegado a usted un cheque de cuánta o una transferencia de cuánta pagándole. Y entiendo que así fue. Usted entiende que fue así. Eso lo vamos a ver cuando usted nos envíe la información. Perfecto. Específicamente a esa factura. Y nosotros lo vamos a indagar. La otra pregunta es para aclarar, porque es que él me trajo luz de cosas. Cada vez que yo me traen luz de algo, no puedo dejarla pasar. Está bien, está bien. Sí. La pregunta es... ¿Usted es el jefe, señor presidente? No, soy el presidente, jefe. No, aquí el único jefe de nosotros es el pueblo. Nosotros somos aquí funcionarios. Yo soy aquí presidente de una comisión. Y ellos tienen el mismo derecho que yo en esta comisión. Pero para estar claro, usted... Si hay un cheque ahí de Luma o le pagaron con una cuenta de Luma, eso es algo anormal para usted. Sería anormal porque usted no tiene contrato con Luma. Ya le contesté la pregunta. No tiene contrato con Luma. Le contesté la pregunta. No, pero contésteme. No tiene contrato con Luma. No tengo contrato con Luma. Nunca me ha pagado Luma, ni de trabajo para Luma. Ok. Cero. Pasado lo que acaba de decir, yo no, aquí hay un misterio. Se constituyó un misterio porque no sabemos de qué manera, porque si la factura es que usted está facturando a cuánta, y cuánta la pasa a Luma, y Luma paga. No, no es así. Lo que acaba de describir no es correcto en nada. No hay base de hechos en lo que acaba de decir. ¿Quién recibe
el cheque, ¿cuánta? ¿De quién recibe la...? Estoy tan confundido con lo que acaba de decir. ¿Puede, no, por eso yo acabo de decir, no, es un misterio. No, el misterio lo tiene como lo usted, como, señor representante. Compañero. Compañero, por favor. Desde que yo, o sea, perdóneme. O sea, el compañero tiene una apreciación. Usted le contesta, sí, no, no, eso yo no lo sé. Usted no es correcto como usted me lo está diciendo, pero... Si el, usted dice, el misterio lo tiene usted y demás, no nos pongamos a debatir entre nosotros. Yo respeto mucho al señor, lo que no puedo permitir es que... Usted lo aclara, cuando él termine usted lo aclara. Bueno, no, sí, problema. No me deja eso. Se le va a permitir, no se preocupe. Y le dije que incluso la ponencia de dos páginas que usted trae la va a leer. ¿En algún momento? Seguro. Le hice una pregunta, vuelvo y se la repito. Usted sabe que todo lo que factura Luma, nosotros por Puerto Rico se lo tenemos que volver a pagar. ¿Lo sabe? No sé, porque yo no trabajo para Luma, pero presumo que sí. Es fondos públicos, es así. Como yo no trabajo para Luma, señor. No trabaja para Luma. Pero Luma... Ninguna va para el dueño de Luma. Pero Luma pagó una factura de $10,000. Eso no me consta tampoco, no tengo idea de lo que está hablando. Okay. Mire, con todo el respeto, nosotros llevamos esta investigación con la altura que merece y le hemos dado la seriedad que merece los procesos legislativos. Y yo llevo 11 meses como legislador. Soy nuevo. Y a veces a nosotros nos frustra que todos los que pasan por aquí, que nosotros hacemos preguntas, cuando vamos al récord, el no sé ocupa tanto espacio en las contestaciones. Uno se pregunta, entonces, ¿qué, cómo administran? ¿Qué administran? O sea, y es bien fácil decir, yo no sé. Porque aquí, yo estoy aquí para representar al pueblo de Puerto Rico y todos sus bienes y su ganancia y todo lo que es beneficio del país. Y llevamos más de 35, 40 minutos discutiendo una factura que al final en este instante no sabemos quién lo pagó, cómo llegó. Y esta contestación y pregunta... No, usted... Déjame hacer algo para ayudarlo. Sí. Usted dice que nunca vio esta factura, ¿verdad? Yo, esta misma, esta. Esa, no la vio. No la que vi. Yo le di, no la vi. Correcto. Esta usted la envió hoy con una ponencia de su abogado, con una carta de su abogado a nosotros, que es la misma factura. Voy a leerlo, a ver cuál de las dos la alteraron, porque puede ser que esta la hayan alterado. Alterado. Sí, usted dijo ahorita que esta puede ser alterada, y yo le estoy diciendo que a lo mejor la suya puede haber sido la alterada. Voy a leer. ¿Verdad? Porque dice aquí en la factura que nos envía su abogado, que es la misma que yo tengo en mi mano, la factura invoice 201009, la que nos entregó Quanta y Luma al tribunal, pero su abogado nos manda una suya aquí de esa misma factura y dice reimbursement for local consultant, elimina la palabra lobbyist y pone en septiembre 2020. ¿De dónde usted sacó esta? ¿Qué está alterada? Del archivo. Ah, del archivo. Usted sacó esta del archivo, ¿sí? Y entonces, esta está alterada y esta no. Pero usted, yo vería que eso fue genuino. O sea, pero ¿cuál es la alteración que hicieron aquí? La alteración. ¿Quién le preparó esta factura? ¿Quién se la dio usted? Okay. Esta que usted trajo, la que usted envió por su abogado a nosotros. Señor presidente. Sí. ¿Puedo contestar? Seguro. El contrato prohíbe cabildeo. Todas las facturas que yo he producido no tienen cabildeo porque no existe el cabildeo. Por eso. En hecho. Por eso. Entonces, me sorprendió ver esta de eso. Yo le estoy dando la aplicación bajo buena fe. ¿Quién le dio esta factura? Juramento. Esta factura que usted buscó en los archivos de ustedes. Exacto. Que incluso no nos dice tampoco que le deben 50 mil, como dice la otra, etcétera. No, yo no he visto ese dato. Por eso. Y nosotros le requerimos a usted que nos enviara todo tipo de factura que ustedes tuvieran con Quanta, con ASCO, con Luma, con las filiales. Usted enviara toda la factura. Esta es la única que envía con su abogado, es esta, que es la misma que nosotros tenemos. Pero está alterada. ¿Por qué? Porque bueno, la que... eso, déjeme no, terminar. No. Pues vamos a decir, vamos, para complacerlo, no. Es diferente. Lo es. Es diferente. Porque esa es correcta. Ajá. Y esa no. Esta no, esta, la que envía Luma y se la entrega al tribunal. Por eso le pregunto. Y la que nos envía a nosotros es la que no es correcta. Cuando para usted. Cuando yo le refiero a Luma, para no decir el nombre del ejecutivo, usted se molesta conmigo, pero es que yo no tengo ese dato. Okay. Y la otra pregunta que le hago, ¿por qué si nosotros le requerimos toda la factura, porque usted envía una dama de 10 mil cuando aquí dice que le deben 50 mil más? Porque yo tengo una confidencialidad contractual y abogado cliente, privilegio que me... ¿Pero y qué tiene que ver la factura con el privilegio abogado cliente? No, perdóneme.
perdón, eso lo vamos a resolver en el tribunal, claro, pero usted no puede hacer comentarios, licenciado. Por eso, pero no puede hacer comentarios. No se lo voy a permitir. Usted después orienta a su cliente, no hay problema. Cuando terminemos, usted orienta a su cliente. Cuando vayamos al tribunal, usted lo representa y usted hace los alegatos en el tribunal. Aquí no, ya le leí la regla. Quiere decir que usted lo único que encontró relacionado a una factura de cuánta es esto que usted nos envió aquí. Bueno, pero eso es lo único que usted nos envió, licenciado. Eso es lo único que usted nos envió. Señor presidente. Y nosotros le requerimos no toda factura que le haya facturado a cuánta en un término específico. Le pido que no me ponga palabras. Yo no le estoy poniendo palabras en su boca. Hacer, no, yo estoy poniendo palabras en el récord, no en usted. En el récord legislativo. Ok. Sí. Pero que sea fidedigna la verdad, por favor. Bueno, usted entiende su verdad, yo entiendo la mía. Yo estoy bajo juramento. Sí, y yo entiendo la mía. Por eso usted contesta lo que entienda. Usted contesta, como estaba juramento, usted contesta con lo que usted entiende que es su verdad. Y usted contesta lo que usted entienda que puede contestar. Y si quiere hasta no autoincriminarse, pues lo alega. No hay necesidad de eso. Pues por eso. Pero piense todos los derechos que usted tiene. Y dice, yo no voy a contestar eso, o no recuerdo, o no tengo el dato. Pero aquí nadie lo está obligando a usted a contestar lo que usted no quiera contestar. Quien lo va a obligar en algún momento, si fuera necesario, es el tribunal, después que quilate lo que nosotros llevemos y lo que lleve usted como persona. Que la caracterización de esa conversación no le hace la verdad que yo he venido a cooperar, a colaborar. Es con que esta usted está cooperando. Si yo dije que usted vino voluntariamente, mire, usted primero me pidió a mí, usted tenía que estar aquí la semana pasada, no está. Y usted me envió una carta por su abogado pidiéndome que pospusiera la vista porque usted no podía venir la semana pasada. Se le pospuso. Me dijo que no podía cumplir con el requerimiento de información la semana pasada, que le diera más tiempo y se le dio hasta ayer, ¿correcto? Muchas gracias. Por eso estamos cooperando de parte y parte, no es usted nada más. Así que, tranquilo. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que preguntar lo que entendamos que tenemos que preguntar. Y no hay problema. Y algunas preguntas pueden ser engorrosas, molestosas para usted, pero hay que hacerlas. No, es que no es que sea molestosa, es que no le pueden poder... Es que nadie le está poniendo palabras a usted. Bueno, usted, si usted dice, mire, usted me entendió mal, eso no es lo que yo quise decir, y lo aclara, no hay problema. Yo hago mi apreciación, usted hace la suya. Totalmente. Perfecto. Compañero Rivera Segarra, siga. Como le comentaba, y ya lo voy a comentar, no lo voy a preguntar, no voy a entrar en dimi direte. Todo fondo que paga Luma, el pueblo de Puerto Rico, se lo facturan al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico reembolsa el dinero de todos los gastos que Luma haya hecho. Señor presidente, para aclarar, la factura que usted acaba de presentar es la misma que nosotros tenemos aquí. No, ellos enviaron, démenle copia a los compañeros de la que envió el abogado para que puedan compararla, que es la misma factura del mismo número, pero obviamente está alterada, bueno, vamos a decir, es diferente, para no decir que está alterada, es diferente. A la que pero nos... referente a lo mismo. A lo mismo, sí, es la misma factura, dice factura 20-10-09. Lo único que quitaron la palabra... entre comillas. Sí, que dice lobbies. Sí. Eso lo quitaron. De esa otra factura que envió el abogado. No está. Pues entonces vamos a decir que no está en esa factura. Sí, pero está bien, licenciado. Que lo diga él, no lo diga usted. Está bien. Está bien por eso. ¿Te quiere decir eso para récord? ¿Para qué conte? Por eso. Está bien. Perfecto. Y yo le pregunté que quién le dio esa factura a usted y usted aquí nomás dice, ¿quién le dio esta factura a usted? Porque usted la envió a través de su abogado con el requerimiento. Es que me da la impresión, basado en lo que los comentarios, que no quieren la verdad, lo que quieren es dictar una, no sé, una narrativa que no existe. Está fuera de orden. O sea, quien determina aquí la verdad es lo que nosotros podemos aquilatar en la investigación. Y quien determina aquí, usted tiene su verdad y nosotros la nuestra, así que no se preocupe. Recuerde que la verdad es parcial para cada cual. Usted tiene una verdad y nosotros tenemos una verdad. Y obviamente le estamos dando oportunidad que usted baje aquí en GECO lo que usted quiera. No se preocupe, compañero Jesús Santa. Yo tengo que reaccionar. La gente que me conoce sabe que es el tipo más pacífico del mundo. Yo puedo entender que usted vino aquí y que está tratando de darme información. No tengo problema con eso. Y que dentro de las
posibilidades que existen, da toda la documentación necesaria según usted entiende, y unos privilegios y unos derechos que usted tiene. Ningún problema con eso tampoco. Y ha tratado de contestar preguntas. Tampoco tengo problema con eso. El problema que tenemos es que las contestaciones que usted da no satisfacen a este legislador, porque no me aclara esta situación, que quizás usted es responsable o quizás no. Pero nunca diga que no estamos buscando la verdad. No, yo dije eso. Yo no dije. Usted también está preguntando. Esto es un privilegio que tiene el legislador de expresarse. Y déjeme decirle, que usted dice, un segundito, compañero. Le voy a decir algo. Usted ha dicho varias veces que usted vino aquí voluntariamente. Claro que vino voluntario, pero si no hubiese venido, yo hubiese ido al tribunal para que lo citen. Por eso, y lo íbamos a citar por el tribunal. No trate de decir como que esto es la gran solución que usted nos ha dado de venir voluntario. No, pero lo he hecho voluntariamente y con mucho gusto. Y eso es verdad. Y con transparencia. Y pudo haber dicho. Señor presidente. Que Dios, pero Hay una cuestión de privilegio personal que va sobre toda. Sí, compañero Jesús Santa. Es un proceso parlamentario. Lo que quiero plantear a usted es. A mí me molestó cuando oí esa expresión suya. Primero, porque es incorrecta. Y segundo, es un proceso donde habemos distintas personas. Créame, no todos estamos de acuerdo y vamos a pensar de forma distinta. Posiblemente parte de la aclaración de la duda que tenemos, quizás tenga que venir otras personas a aclararla y no sé usted. Solamente le pido que entienda que tenemos un proceso buscando información de distintos ángulos. No todo el mundo tiene en la misma visión que usted tiene dentro de lo que es este problema o esta situación, quizás no sea problema. Pero que entienda que esta Cámara no estamos por no buscar la verdad, al contrario. Puede haber distintos intereses, pero estamos tratando de buscar la explicación de una cosa que es ilógica. Y ahora mismo tengo más dudas porque hay una factura que usted somete que es distinta a la que sometió Luma. Aquí puede haber otro tipo de situación, ¿no? ¿Por cuál? Bueno, si yo tengo una factura aquí que dice que son cabilderos y otra no, y es el mismo tipo de número de factura, alguien cambió a eso, a alguien. Y no estoy diciendo quién o no quién, pero tengo dos facturas distintas y una no fue que me la encontré en el pasillo, fue dada por una entidad a un tribunal bajo una orden de un tribunal que tengo que darlo validez a que es. Y una de las cosas que le pido al señor presidente, que las primeras cosas que hay que hacer es cuál de las dos es la correcta, porque la que no es correcta habrá que tomar los debidos pasos. Y parte inclusive de esta vista pública es esa. Quizás esta vista pública le dé la razón a usted de que, mire, la que es real es esta y aquí no hay cabildero, aunque esta lo diga, pero no diga que no está buscando la verdad. Habrá que devolver los chavos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Sí, compañero Jorge Rivera Segarra, ¿terminó o va a decir? La última pregunta. ¿Tiene conocimiento de quién pagó los restos de los 50,000? Creo que es importante volver a repetir que la factura va cuánta le paga bajo contrato a mi empresa. Y yo no tengo conocimiento de los trámites entre Luma y el gobierno en términos de reembolso y nada. Por eso a mí no me consta, no es que haya confusión ni misterio de parte de mí, es que yo no soy la persona correcta para dar testimonio bajo juramento del back office de estas facturas y si fueron o no fueron. Pero obviamente usted tiene una persona que brega con eso, que sí, sabe. Pero ella no tiene acceso a los fondos públicos. No, está bien. Pero, o sea, no, ni tiene conocimiento. No estamos hablando de los fondos. Procesos. No, perdona. Es que quería hacer esa aclaración. Sí, pero ella tiene conocimiento del proceso que sigue para facturar y para cobrar y ver qué entra y qué sale, ¿correcto? De mi empresa. Sí. Correcto. Por eso. Sí, por eso es que la vamos a citar, porque ya no, la que nos puede aclarar lo de la factura. El representante Rivera lo que está preguntando es sobre el back office entre Luma y Quanta, claro. Que no tiene nada que ver conmigo. Claro. Así que quiero hacer esa aclaración porque hemos estado hablando de buscar la verdad. Lo que yo no quiero, lo que no puedo permitir como reputación mía es que me vinculen esas dos cosas, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Así que háganme el favor, les pido por favor
de que en términos que se aclare de que Vantes Knight no es un cabildero del gobierno de Puerto Rico, no recibe fondos públicos. Le pregunto, ¿alguna vez usted tuvo contrato de cabildeo con la administración de Ricardo Rosselló? Sí. Ok. ¿Y qué tiene que ver eso con él? Una pregunta para dejarla en el récord. Sigue. Compañero Jorge Rivera Segato. Voy a terminar mi turno. El legislador tiene la prerrogativa de preguntar lo que entienda preguntar. Y ese es mi derecho. Y fuera los comentarios que usted ha hecho y se nota su molestia, no sé por qué si usted está molesto. Inclusive las cosas que yo puedo comentar aquí no necesariamente necesitan una contestación de usted. Yo puedo estar solamente argumentar todo mi turno y no hacer una pregunta. O sea, se le ha faltado el respeto a esta comisión en la mañana de hoy. Y quiero dejarlo claro en récord, porque nosotros nos distinguimos por la seriedad que nosotros llevamos en los procesos en estos legislativos en esta Cámara. Gracias, señor presidente. Compañera Mariana Nogales, comienza su turno de 15 minutos. Son las 11:45. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quería comenzar recordando algo que se discutió en las vistas públicas. Y es que en algún momento aparecía Cuanta, no recuerdo exactamente si era Cuanta o ATCO, en el registro de cabilderos del Congreso de los Estados Unidos referente al tema de PREPA. Yo nunca digo PREPA, siempre digo la Autoridad de Energía Eléctrica, pero esa era, ¿verdad? Lo que estaba en referencia. La pregunta es si parte de los servicios que usted brindaba a Cuanta estaban relacionados a eso. Dice eso, se refiere a registración federal como cabildero federal, esa entrada donde se establecía que Cuanta aparecía en el registro de cabilderos del Congreso de los Estados Unidos referente al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo tengo conocimiento de que Cuanta tiene en otras empresas que no son la mía registrada bajo el Lobbying Disclosure. La mía no está porque no ha sucedido. No ofrecimos esos servicios de cabildeo. Quizás sí se puedan en el futuro, quizás, pero eso es entre Cuanta y nosotros, y ese servicio no se ha rendido. En su ponencia, usted indica que usted no realiza actividades de cabildeo en Puerto Rico. Se lo dice la segunda página. Y sí, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico. Por eso no le aplica una regulación. Ese cabildeo que usted realiza a través de la compañía es estrictamente en el Congreso de los Estados Unidos o en otros espacios. Yo no le ofrezco a Cuanta servicios de cabildeo alguno. Ninguno. ¿A Cuanta? ¿A Cuanta? Yo, señor representante, anteriormente usted ha llegado, yo he testificado, le he comentado a la comisión que yo ofrezco otros servicios que no son cabildeos dentro de la rama de servicios que se ofrecen. Pero la relación conmigo y con Cuanta, desde el noviembre del 2019, dicho previamente, no ha sido una de cabildeo, ni federal ni estatalmente. La compañía Vantage Knight ofrece qué tipo de servicio en general. Estoy haciendo unas preguntas generales sobre la compañía. Asesoría de legales, asesoría de estrategia, comunicación, ¿no? Yo no sé si es distinta la regulación fuera de Puerto Rico, aunque esto, ¿verdad?, la dirección es en Puerto Rico. Pero usualmente, si se hace una corporación, debes rendir, no se pueden mezclar servicios. Yo no podría hacer un bufete o una corporación donde se brinden servicios legales y de contabilidad. Tendría que ser corporaciones aparte, separadas. Cuando usted me dice que brinda asesoría legal,
y estrategias de comunicaciones, pues eso me crea a mí dudas, ¿verdad? Sobre cómo está brindando dos servicios en la misma corporación. No debe haber ningún problema. Yo soy abogado, admitido en dos jurisdicciones, en jurisprudencia en Estados Unidos, en Florida y en Washington D.C. Sigo siendo abogado toda mi vida, tengo los canones de ética y les rindo a esos dos colegios de abogados, Bar Associations. Así que nunca me voy a poder quitar el tema de abogado, estar abogado lo tenemos por vida y asesoramiento o consultas que tenga a nivel estratégicos o legales se rinden en términos. Yo no conozco ninguna limitación ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Y entonces, como usted está diciendo que es abogado, ¿usted tiene alguna otra preparación vinculada a las comunicaciones? Me está preguntando por mi perito sobre el tema. No, usted. Mi experiencia. No, si usted tiene alguna preparación en comunicaciones. Sí, tengo experiencia en comunicación, sí, yo he sido... experiencia, pero no es preparación, o sea, académica, me refiero, universitaria. No, mi creo que mi grado fue de ciencias políticas y economía, y tengo un grado de... Okay. Entonces, para entender este asunto de la factura, y esta es otra pregunta general sobre cómo usted maneja su negocio, ¿cuál es el método de pago que usted acepta para el pago de las facturas? Anteriormente he dicho que usualmente es por wire, transferencia electrónica. ¿Ese sería el método más común? El más común, sí, más prevalente. Okay. ¿Y el tiempo para realizar los pagos de las facturas? Eso está estipulado en los contratos. ¿Es el mismo o varía? No, usualmente tiene un plazo que se suple en el contrato y es bastante estándar, 30 días usualmente de industria. Esos contratos son todos basados en mejores prácticas en Estados Unidos. Okay. Entonces, le pregunto, ¿usted le brinda, según ha indicado, le brinda servicios a cuánta? Ha dicho que estos servicios no son de cabildeo o en inglés de lobbying. Y le pregunto si usted le brinda servicios a ACPO de algún tipo. No tengo relación contractual con ACPO. Cuando usted contestó que había sido cabildero de Ricardo Rosselló, le pregunto si fue en calidad de gobernador, de candidato, luego de que ya no fuera gobernador. No, creo que fue una contestación al señor presidente, que dice si yo alguna vez he representado, he sido consultor del gobierno de Puerto Rico, y le dije que sí, que confirmé que había sido, como está en el contador y está en los registros públicos, que fui asesor de desarrollo con la sombrilla de desarrollo económico bajo el gobernador, ex gobernador. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Dígalo de una vez. ¿Qué fecha estuve? De 2017 al 2019. ¿Y eso? En 2019, cuando empieza su contrato con Juanca. Mi contrato termina. No, yo no le pregunté cuándo terminó el del gobierno, le dije, usted me dijo hasta el 2019, y en el 2019 usted nos dijo que es que empezó su contrato con Quanta, ¿correcto? Correcto, sí. Cuando dice que fue asesor del Departamento de Desarrollo Económico, ¿fue en calidad personal o a través de Vantage Knight? A través de Vantage Knight. Usualmente cuando estamos hablando de corporaciones, vemos que Luma se forma por las corporaciones Quanta y ATCO.
Y una vez se forma Luma, se entiende que es una entidad aparte y separada de las dos otras compañías, a menos que ellos tengan contratada una contabilidad en común, o una, ¿cómo llamarlo?, una contabilidad o una administración sombrilla, si acaso, no debería ocurrir que una factura de cuántas llegue a Luma. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, ese sí que es el misterio de aquí. Y le he dicho el señor representante Rivera que estoy de acuerdo. Que eso no, le está preguntando la pregunta equivocada a la persona equivocada, no la pregunta equivocada, a la persona equivocada. Y le he referido que esa pregunta se le haga a la persona adecuada. Que yo no tengo nada, yo no tengo contestación, porque no me incumbe como una relación contractual entre Quanta y Vantage Night, de una factura que va a Quanta, que no tiene nada que ver con Luma, vaya sido filtrada con una nota que diga que una referencia a Luma, que contractualmente no puede ser usado con fondos públicos o privados. Eso yo creo que es completamente legítimo y deben de y lo van a investigar. O sea, no me consta que lo van a hacer, pero lo que a mí me confunde es porque yo porque lo tengo que contestar yo cuando no soy la persona de porque adecuada. Usted es que factura. Está bien, pero no. Y usted es que factura a Quanta y le dice que por cabilderos locales. Sí, no. Y bueno, es que eso dice la factura ahí. Sí, hay compañía. Una confusión sobre eso. Yo, pero no voy a decir que usted, voy a decir su compañía es la que factura y dice que es por cabilderos locales, sí. Y se la envía a Quanta y el vicepresidente de Quanta la envía a Luma y dice que le deben 50 mil dólares adicionales que no se le han pagado. Lo dice en las mismas comunicaciones. Que le deben 50 mil, dice la persona que envía la factura, sí, de su parte, que le deben 50 mil dólares más. Sí, pero eso puede ser de lo que sea. El malentendido es entendido y se va a aclarar, señor, claro, presidente. Claro. Se va a aclarar. No se preocupe que yo vuelvo, no me tiemble. Perdóneme, compañero, yo le voy a dar su tiempo. Pero para aclarar, ¿usted además de Quanta ha asesorado o tiene relación contractual con alguna de las compañías filiales o afiliadas a Quanta? No. ¿A Luma? No. ¿A ninguna otra? Yo no tengo... ¿Con ninguna otra de esas? No, es político. Porque mire, Luma son dos compañías aquí. Más tiene como 6 compañías más incorporadas en Puerto Rico, bajo Quanta y ACCO. Sí. Le pregunto si usted tiene algún contrato con las compañías afiliadas de Quanta. Ahí dice que no. Le contesto que tengo el permiso de ellos de decir la contestación, porque tengo un privilegio de attorney-client privilege. Le estoy diciendo que no, bajo ninguna. O sea, ¿qué permiso le dieron ellos? Es que yo tengo confianza en ellos. Por eso, ¿pero qué permiso le dieron para contestarnos todas las preguntas? Yo tengo unas cláusulas de confidencialidad que se las entregué, claro, a ellos, que yo no puedo estar divulgando a mis clientes tampoco. Claro. A mí está, yo cuando trabaja como abogado. Exactamente, sí, como privilegio, como pero el contrato que lo tiene usted también tiene unas confidencialidades, unas cláusulas de confidencialidad. Bueno, pues entonces si hubiera, usted está alegándonos que esa información es confidencial. No, le estoy diciendo que no soy cabildero. Por eso, pero usted ha alegado que esa información, si la seguimos preguntando, es confidencial. No, yo no estoy diciendo porque eso. Entonces yo voy a activar, no, mediante carta al presidente de la Cámara, el proceso de confidencialidad en esta comisión que establece el reglamento, que lo tiene el señor abogado suyo que lo representa, para que entonces, mediante el proceso de confidencialidad, le requiramos los documentos. No hay problema, o la información que necesita. Señor presidente, no soy consultor de ninguna de estas. La contestación es no. ¿De ninguna de las afiliadas? ¿De Quanta? Le contesté la pregunta. Lo que usted haga con... Ni de Luma. Exacto. Perfecto. Especialmente con Luma. Y lo que usted haga con el señor Speaker, usted... Perfecto, está bien. Pero como usted alegó confidencialidad, pues entonces también no, hay un proceso. Le estoy explicando que hay en los contratos, ajá, hay una cláusula de confidencialidad que me restringe. Por eso, y nosotros podemos ver esa información confidencial. ¿La tienen? No, bueno, parcialmente. Parcialmente. Yo sigo la ley. Yo soy de ley y orden. Y nosotros también, usted sabe. Por eso. Le quería solicitar al presidente si nos puede prestar su copia sobre la factura que fue sometida. No, esta no la el exhibit 1, sino la factura. Ok, si hacemos una comparación de ambas facturas, la que se sometió en lo que sería el descubrimiento, la producción de documentos por parte de Luma,
y la que se sometió en respuesta a la solicitud de documentos a través del licenciado Pedro Trujillo. Vemos que ambas tienen el marcado que identifica a la compañía con el logo, etcétera. Tienen el mismo número de factura, que es el 20-1009. La fecha es la misma, que es octubre, bueno, no sé si es 10 de mayo, pues, sospecho que es octubre. Octubre 5 del 2020. Ambas están dirigidas a Quantas Services y en la parte de abajo tiene toda la información que está tachada por la comisión para hacer la transferencia electrónica, el wire transfer, con la dirección. Una de las facturas, la que produjo Luma, tiene una dirección, ¿verdad? Dice remittance address de Vantage Knight. Ambos, total de la factura es de $10,000, pero entonces abajo en ambas facturas dice balance pendiente, total outstanding balance, y en la factura que está producida por el licenciado Ortiz Álvarez y la factura que produjo Luma, pues está tachada la cantidad en la de el licenciado Ortiz Álvarez. Eso lo que quiere decir es que hay algún balance pendiente. No sabemos si es el 50,000, que es lo que dice la factura que produjo Luma, o sea, en la otra. Y la otra diferencia es que se elimina la palabra lobbies entre paréntesis en la factura que se produce a través de la representación legal. Lo que sí podemos entender de este análisis comparativo de ambas facturas es que ambas tienen que haber venido de Vantage Knight, porque tienen el logo, tienen toda la información, tienen el routing number, me imagino, ¿verdad? Está tachado, pero tiene toda la información para hacer una transferencia electrónica. Así que no podríamos decir que un tercero produjo esa factura, que es la, o sea, ¿verdad? Es la factura que nos remite Luma a través del descubrimiento, la producción de documentos, los requerimientos que se le hicieron en la legislatura. ¿Usted ha solicitado algún tipo de investigación interna, auditoría interna sobre esta discrepancia? Bueno, gracias por la pregunta. Lo hemos discutido. Obviamente aquí ocurrió la factura que de Exhibit 1 fue la primera vez que la había visto. Testifiqué eso anteriormente. Voy a indagar qué fue lo que pasó. Lo que puedo especular, no hay duda que esa factura es de Vantage Knight y viene de Vantage Knight. Lo que yo les vuelvo y testifico aquí es que aquí no se hizo ningún cabildeo, y si cualquier palabra de cabildeo fue un error, y se va a investigar y aclarar. Y es el compromiso que yo tengo con el señor presidente. Sí, como esta es una compañía que no conozco la composición de la misma, pues yo me imagino que usted tiene un personal que es el que se encarga de la facturación, etcétera. Y la manera, y esto lo dejo como el fin de mi turno, y gracias al señor presidente por los minutos adicionales, la manera en que vamos a corroborar qué fue lo que ocurrió fue cuando tengamos copia de los documentos que evidencian el pago de la factura. Ahí vamos a saber de qué cuenta sale ese pago. Y pues, ahí tendremos los datos completos una vez
se produzca esa información. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por contestar. Muchas gracias, compañera. ¿Iba a decir algo usted, señora? No, le iba a dar las gracias a la señora representante por la pregunta. Claro, entonces quiero permitirle, si usted va a leer la ponencia, que me había pedido varias veces leerla, la puede leer. No, la puede leer, adelante. Léala para que quede en el récord. Al señor presidente y miembros de la comisión, mi nombre es Manuel Ortiz, soy abogado y consultor en asuntos de gobierno. Tengo el honor de asistir a múltiples empresas de Estados Unidos, Puerto Rico y diversas jurisdicciones en cuestiones jurídicas y estratégicas. Ninguno de mis clientes es una entidad gubernamental. Mi empresa, Vantage Knight, aparece en el registro de cabildero establecido para la legislación federal. Pero esto solo representa una parte limitada de los servicios que ofrezco. Comparezco ante ustedes en atención a la citación recibida. Lo hago con el respeto y deferencia que se merece este cuerpo y en el ánimo de contestar cualquier pregunta pertinente que no sea privilegiada. Anticipo, sin embargo, que es muy poco lo que puedo aportar. Observo el interés primario de la comisión gira en torno al tema de cabildeo sobre el contrato y las actividades de Luma y la coordinación de reuniones. Tengo un contrato de servicio con Quantas Services, una empresa que conjuntamente con otra constituyó a Luma. Mi contrato con Quantas expresamente excluye actividades de cabildeo con respecto al contrato entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Como cuestión de realidad, no realizo actividades de cabildeo en Puerto Rico, según se define ordinariamente, y se lo hago saber a todos mis clientes. Como ustedes saben, en Puerto Rico no existe una ley que regule el cabildeo ante altos funcionarios del gobierno o funcionarios electos. Por esta razón, tomo referencia para hacer esta afirmación que las disposiciones de la Lobbying Disclosure Act del 1995, según enmendada, y la orden ejecutiva 2019-031, emitida por el gobernador de Puerto Rico de aquel momento. También tomo en cuenta la PED de la C, número 31, presentado con la intención de reglamentar actividades de cabildeo por los representantes Méndez y Hernández, que esencialmente escoge las mismas definiciones. Con respecto a todas las preguntas que trascienden de la definición de cabildeo, estoy planteando el privilegio de abogado cliente y las expectativas de confidencialidad de mis clientes. Sobre este particular, me refiero a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Trump v. Mazars, 140 Supreme Court 2019-2020. Estoy disponible para contestar cualquier pregunta pertinente y no privilegiada. Muchas gracias por la oportunidad. Ha contestado muchas preguntas, así que eso no cabe duda. La compañera Nogales tiene una pregunta final que se le quedó para que la haga. Y entonces, luego de la compañera Nogales, voy a, si el licenciado Ortiz Álvarez quiere decirle algo, le voy a permitir que lo haga, seguro. Compañera Nogales. Sí, usted indicó que había conocido al señor Stensby en una fiesta cóctel de Quanta y Atco en el Vanderbilt. ¿Recuerda la fecha? No tengo la fecha, pero más o menos, yo diría entre noviembre y diciembre del 2019. Me suelo pensar que fue diciembre porque era como de le vamos a solicitar que en el plazo de 3 días laborables verifique su calendario para que nos pueda confirmar con exactitud cuando fue esa tía, si es que la tiene anotada. Hago lo mejor, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí. Licenciado Ortiz Álvarez, adelante, puede proceder. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la comisión. Independientemente de algunos momentos de tensión, creo que ha habido fluido información. Han notado que si puede acercarse un micrófono para que quede en el récord. Una factura que hace referencia al concepto de y creo que ahí hay un problema. Ustedes deben atender responsablemente, creo que empezaron a hacerlo con los principales, los líderes de los principales grupos de la ley en este cuarto, presentaron el periodo hace 31, pero son esfuerzos lojados, son los que veían del tercer sector, y el tercer sector no tenía una ley de cabildeo. Fue un problema con el que se ha enfrentado múltiples. Se ha tratado y nunca se ha podido probar. Nunca se llega. Mi cliente me autoriza a decir que a él le encanta ese proyecto de hacer 21, una guía. Una guía. Entonces, cuando hay guía, pues no hay que pedir.
Vamos a ver si logramos este cuatrienio aprobarlo. Permita, mire, lo que yo pueda ofrecerle mi experiencia y mi estudio de muchos años, lo haré con mucho gusto. Lo voy a estoy preparando para esta vista. Hablé con un gran jurista puertorriqueño para decirme qué tú tienes allí de materiales de cabildeo. Y me dijo, tengo un libro, una comisión de garantías. Cuando lo tenga, se lo voy a hacer. Explica las experiencias en el mundo. Todos los países que se han enfrentado al tema, hay algunos que se resisten, Francia, por ejemplo, y hay algunos como Chile, que hicieron una política de. Y está el esfuerzo federal, que yo creo que es una buena ley. Claro, hay que entender una cosa. Estamos en medio de la discusión de un tema de derecho constitucional. Todo el mundo tiene el derecho a acercarse a los líderes y a pedirle cosas. Esa es la esencia de la libertad de expresión y del derecho de asociación. Ir contra el líder que manda para influir en decisiones. Y lo único que requiere a la federal es esencialmente registro informe. Sí, no penetra privilegio de los clientes. Dígame, mire, se planteé estudiante el senador, que es representante, y eso se hace. El gobernador Rosselló, en el último cantito de su mandato, eso le quita fuerza al esfuerzo. Es una orden ejecutiva, pero que no les aplica a ustedes de ninguna manera, y que solamente tiene vigencia cuando alguien se acerca al gobierno, a la Cámara Ejecutiva. Y entonces, pues, es increíble. El número absurdo, invito a que lo investiguen, el número muy limitado de gente que se ha registrado. Lo hemos visto en la evaluación del proyecto. Nadie le ha hecho caso. Entonces ustedes tienen su propio reglamento. Y yo siempre, esta cosa que hacemos los que tenemos alguna experiencia en la vida académica, que nos gusta un poco resistir nuevos esfuerzos que vayan contra lo que nosotros creemos. Yo siempre he dicho, mi diploma, mi licencia de abogado, lo que tienen algunos de ustedes, me autoriza a ir al gobierno y cualquiera de su nivel. Y el que me reglamente el Tribunal Supremo. Pero mire, en estos días estoy haciendo los esfuerzos del proceso de registrarme en su registro de cabilderos de la Cámara y del Senado. No es una cosa que yo haga mucho, pero debo decir que puede ser que lo quiera hacer en algún momento. Evita 500 problemas. Seguro. Y entonces también voy a hacer lo que poca gente ha hecho. Registrarme el de Vigilio Sergio, porque debe haber una ley. Pues cuando hay una ley, entonces no tenemos que especular qué quiere decir cabildeo. Mi cliente dice, yo no soy que hago cabildeo conforme a los estándares de la ley federal. Y leí la orden ejecutiva de Rosselló y tampoco. Y leí el P de la C-31 y tampoco. Todos esos tres estándares objetivos que los hizo otro. Tan distante como el gobierno federal para todos. Tan cercano para él el que hizo el gobernador Rosselló. Tan cercano para mí, el que proponen los representantes Méndez y Hernández Montañez de distintos partidos, pero ambos muy amigos míos y gente que los respeto mucho, y sé que quieren hacer las cosas bien hechas. Y el estándar es bien claro, o sea, es cuando hago un acercamiento para cierto tipo de influencia. Por ejemplo, con mucho respeto. ¿Qué pasa? Que este le pide al gobernador García Padilla una reunión con Cali Delgado. Bajo ninguna posibilidad está cubierto ni por la ley federal ni por el proyecto del de antiguo presidente. Que dijo el ex gobernador que también se extendió a legisladores. Bueno, no, pero. Que el ex gobernador dijo. Claro, sí, pero. Tenemos el contexto, ¿ah? Tenemos el contexto. Charlie Delgado no es un oficial del gobierno de Puerto Rico para los fines. Candidato a gobernador. No, pero no está cubierto por ninguna ley. Por eso, sí. O sea, organizar una reunión con Charlie Delgado, estoy seguro que cientos de personas. Interesamos en el gobierno de Puerto Rico y contratistas del gobierno, gente que está en el gobierno, se quisieron reunir con Charlie porque tiene una posibilidad real de ser gobernador. Pues Luma no es la excepción, se quiere reunir y eso es lo que hizo Leandro. Eso no hace falta. Bajo la ley federal y bajo el proyecto de Tatito, que fue el proyecto del presidente de la Cámara y del expresidente. Y bajo. Y lo contrataron porque era. Dios, lo acercaron, hicieron un acercamiento porque era. Alejandro García Padilla, cualquier abogado, cualquier abogado, no es porque era cualquier abogado, es porque había sido el gobernador y miembro del Partido Popular, correcto. No, pero es que si usted quiere una reunión con el candidato a gobernador del Partido Popular, no se lo va a pedir al del otro partido, claro, no se lo va a pedir. Claro. Igual pasa con cualquier candidato a gobernador,
se acerca a uno que tiene la posibilidad de conseguir una cita. Y se le consiguió. ¿Qué se habló en esa cita? Pues mire, es una reunión que tuvieron allí un candidato con una gente que fue a presentarse. Pero no es la descripción, porque Delgado no tiene autoridad para intervenir en ese contrato en ese momento. La ley federal dice, tienes que estar en función, no habla de candidato. La ley federal sí requiere que se informe cuando hay donativos políticos. Pero de todas formas, en Puerto Rico tenemos ese imperativo por la ley electoral. Entonces, pues si hubo una reunión, entiendo que hubo una reunión con el ahora presidente de la Cámara, que en aquel momento era... Si le pregunto al licenciado Manuel, Manuel Ortiz... Sí, ya que usted trajo eso, para que no se me vaya a olvidar, por favor, le pregunto si usted se reunió o le pidió a legisladores que recibieran al señor Wenstein. Contéstemelo para el micrófono. No, pero para que quede claro, porque es que... creo que lo contesté antes. No, usted no le pidió que se reuniera, pero sí le pidió a Alejandro García Padilla que hiciera gestiones con legisladores del Partido Popular. Se lo confirmé y se lo confirmó nuevamente. Que sí. Que le pidió que le hiciera gestiones a Wenstein para reunirse con legisladores. A Luma. Le pedí al ex gobernador que me hiciera el favor y le presentara a Charlie a Wayne, al candidato, uno de los candidatos del partido. Y a los otros legisladores. No recuerdo, no creo que ese sea el caso. No recuerdo, pero quizás es posible, pero no recuerdo. Pero sí él hizo esa gestión y lo dijo públicamente. No hay duda. Así que no hay no quiero malinterpretaciones. No, nadie está. Vuelvo, yo le dije a él al principio y se lo digo a usted ahora. O sea, yo no estoy hablando de ilegalidades, aquí estamos hablando de un proceso evaluativo e investigativo y estamos aquilatando toda la información. Si aprobamos el proyecto de Méndez y Hernández, tampoco habría ninguna obligación. Claro, de claro. Porque no son personas en función, claro. Estamos hablando del gobernador en ánimo de. Sí, pero a las que le hizo acercamiento sí estaban en función a los legisladores. Pero en primer lugar, nada vinculado. Ya Tatito era presidente de la Cámara. Sí, no voy a entrar en esa discusión con usted, pero nosotros sí lo sabemos. No. Y lo dijo el propio presidente. Lo que pasa es que todavía no habíamos entrado en funciones, ya había sido presidente electo. Pero de todas maneras, sí. si usamos el parámetro de la ley federal. Bueno, pues yo agradezco su exhortación, agradezco entonces, su... Por favor. Sí, es que el problema es que con estos conceptos que no tienen definición, se prestan especulación porque muchas veces se piensa que el cabildeo se hace pues, hablando con cualquiera sobre cualquier cosa. Es para un número limitado de cosas. Cuando por ejemplo, se le pide, cambia esta orden ejecutiva, cambia esta política pública, aprueba este proyecto de ley, concede este contrato, pero nada de eso ocurrió allí, el contrato estaba concedido. Perdóneme, vuelvo y le digo, eso es apreciación porque en ese momento los populares estábamos diciendo que si ganábamos la gobernación y la asamblea legislativa desde el mes de septiembre, estábamos dejando claro en el récord público que lo íbamos a cancelar. Así que no me diga que no fue una... Claro, y entonces se fueron anticipando el futuro. Si ustedes ganan, no cancelen el contrato, fíjese. Eso es lo que usted entiende, pero usted no estuvo en la reunión, ¿verdad que no estuvo en la reunión? La pregunta es si usted estuvo en la reunión. No, yo no. Ni usted tampoco. Por eso. Estoy seguro de por eso. Eso dice usted, está bien. No hay problema, eso dice usted. No hay problema. Usted no se preocupe, eso dice usted. No hay problema. Si hubiese estado, claro, si hubiese estado, por eso. Eso es lo que digo yo. Para los fines. Eso es lo que digo yo. Que pasa que lo está diciendo aquí bajo juramento. Bueno, pero. Ok, vamos. No hay problema. Terminó, licenciado. Terminó la argumentación. Simplemente. Muchas gracias. Sobre este asunto de las corporaciones. Yo le preferiría que usted se lo hiciera a ella personalmente al terminar la vista. Sí, pero lo hace al final, por favor, a ella directamente. Dejando claro que ya esta comisión no tiene más asuntos que atender en este día, ni ningún otro deponente que escuchar, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada de Energía de la Cámara de Representantes, termina sus trabajos a las 12:18 de la tarde.